Aunque se te caiga, la más alta gana, ¿eh? Me estoy apoyando todo el rato en tu torre, porque se me cae y me apoyo en la tuya. ¡Ah! ¡Hala, qué pedazo de torre has hecho en el autobús! ¡Has tirado mi torre! ¡Ay, ahora por saltar has tirado la tuya! ¿Dónde vas, tía loca? ¡Vuelve! Chicos, bienvenidos al canal Jugando con Abby. Yo soy Abby. Y yo soy Edu. Hoy vamos a hacer un mega unboxing de Zombling. Sí, porque tenemos un montonazo de cosas aquí de sí, Zombling. Que nos lo ha enviado Magic Boss. Ah, pues yo creía que no lo había traído el señor Zombling. Antes vi pasar uno por el pasillo y que digo, bueno, pues será él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? No te enteras de nada, papá. Bueno, pues ha sido Magic Box. Muchas gracias, Magic Box. Pero yo. Pero a mí me hacía ilusión de que hubiera sido el señor Zombling. Ay, papá, siempre estás con las mismas tortugas. Bueno, da igual. El caso es que tenemos. ¿Qué tenemos? El autobús. El autobús. Escolar. El autobús que me encanta, el autobús de Ay, los Zombling. Pero, casi me encanta más. Casi me encanta más. ¡El barco pirata! ¡Chulísimo! Y el coche de carreras. Los coches de carreras con, mira, con copa y todo. Y también con copa y todo para echar carreras. ¿Es el podio? Sí, el podio para echar carreras. Bueno. Esto viene para la ciudad de los zombies. Viene genial. Ya hemos hecho otro vídeo de zombies. Sí, recordad, chicos, que hicimos un vídeo de zombies con la ciudad de los zombies. Y como no puede faltar. ¡Sí! Porque tenemos un montonazo de sobres. Ya suena. Porque vamos a hacer un reto, Abby. Vamos a hacer el reto de construir la mayor torre de zombies del mundo, del universo y del más allá. ¿Y de qué es un reto? Sí, vamos a hacer torres y vamos a ver quién hace la torre más grande, tú o yo. ¿Vale? Evidentemente no sé para qué hacemos el reto si todos sabéis que voy a ganar yo. Pero bueno, es por darle una oportunidad a Abby porque juegue. Porque como el canal es Jugando con Abby, pues bueno, que juegue. Pero todos sabemos que el reto lo voy a ganar yo, sí o sí. No te tapes más, porque sabes que es verdad, por eso te tapas. Sí. Sabes que es verdad. Empezamos con el autobús. Venga, vamos a abrirlo. ¡Uy! Vamos a quitar todo esto un poquito para abrir. Cuidado, vamos a hacer cuidado, un poco. Cuidado, vamos a hacer un poco de cuidado, hueco. Cuidado que se caen, cuidado que se caen. Espérate, vamos a abrir. Espera, vamos a darle la. Vamos a enseñarlo así primero un momentito y ahora lo abrimos. Porque se va a ir a la porra. Se va a ir a la porra el cartoncito de la caja. Venga, a ver hombre, si lo puedes el abrir. El autobús lo quedamos para. Vamos a investigar cómo se abre. Ah, mira, aquí tiene una cinta, Abby. Bueno, pues ya hemos abierto el autobús. Sí, ya hemos sacado la caja. ¿Y qué? ¿Mola el autobús puede, o no? Sí, se puede abrir el motor para. A ver, espera, que lo vamos a enseñar por aquí con una camarita. A ver. Pero si tú lo estás viendo ahí, ¿para qué quieres mirar en la cámara? Ah, bueno, pues mira. El motor. A y ver, también se abre aquí. Oh, ahí están y los zombies. Cuando se abre, cuando se mueve. Oh, se mueven los zombies. Espera, que los voy a coger de cerca para que se vean. Oh, mira el autobusero. Auto. A ver, mira, se puede mirar por la. Mira cómo lo veo por la ventanita. Hola, ¿qué haces? Y tiene el carnet de stop y todo. Oh, tiene el. Esto se a ver. Quita la manita. Oh, ahí tiene el stop. Oh, se... Sí. Oh, se mueve, ¿no? Creo. Y los zombies sí. Ahí. ¿Cómo mola? Mira, papá. Se puede poner aquí o así. Ah, vale. Se puede mover el stop. Mola. Y el otro lado no hay nada. A ver, pero me ha molado mucho. ¡Ah! ¡Oh! Y pone Zombling Bus. ¿Tiene una puerta? A ver. ¿Cómo se abre esto? A ver. Ah, como la puerta del autobús, no sé. Sí, como la puerta del autobús se abre. Que ya no sé. Sí, así ya está abierta. Ponlo así para que se vea. Ya está abierta. ¿Ve? ¿Se ve ahí abierta la puerta? Sí, es así. ¿En serio? Pues yo creía que se abría más. Bueno, abre eso y muévelo otra vez, que me encanta cómo se mueven para el otro lado. A mí también me encanta. Me encanta cómo se mueven. ¡Curva, chicos! Pero pongo es... mi mano. ¡Ah, mira! A ver. Una curva y salta. ¡Oh, cuando choca! ¡Es cuando choca! ¡Cuando haces un chocazo! ¡Mira, es que aquí hay como un! ¡Es cuando haces un chocazo! A ver, choca con tu mano. No, cuando traes solo tienes que aguantar, si no choca ahí. Vale, a ver. Es cuando haces un chocazo. ¡Oh, chicos! ¡Nos vamos a estrellar contra ese!
bum, bum. ¡Oh, señora! ¡Aquí está ese! ¡Ah! Bueno, abrimos los otros. Abrimos los otros. Vale, venga, vamos a abrir. Venga, ¿cuál abrimos? ¿Cuál quieres ahora primero? El barco pirata. ¿El barco pirata quieres? Este es más fácil de abrir. A ver, voy a poner este aquí. ¿Cómo mola el autobús? ¡Ostras! ¡Qué chulitos son los zomblins con la gorra para atrás! Con la gorrita para atrás, son los chulitos. Pero rómpelo como a ti te gusta. Bueno, tú abres ese y yo este. Es que no puedo romperlo como a mí me gusta, si no. ¡Uy! Las tijeras. ¿Cómo te gusta tijeras a ti? ¡A lo bestia! No, ¡que te veo venir! ¡Que te veo venir! Pero tira de aquí para atrás. No, no puedo, no se puede. A ver. Sí, sí, se puede. Ahora mira, sí. ya está. Mira, mira, mira. ¡Hala! Aquí está el barco pirata. Cuando me pongo bruta, me pongo, chicos. Sí, eso es verdad. ¡Oh, pónmelo! ¡Oh, cómo mola ese! ¡Cómo molan los piratas! Déjamelos por aquí mientras tú abres el resto. Voy a ver si los puedo coger con esta camarita. Tienen el... ¡Uy! Tienen un tiburoncete. El mapa del tesoro. También tienen por aquí... ¡Oh! ¡Cómo molan! ¡Cómo molan! Ron, 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 la botella de ron. Oye, no me los quites, que los estaba viendo. ¡Cómo molan! El lorito, el piratita. Cuidadito, cuidadito. ¡Ah, que le has puesto una espada! ¡Oh, cómo mola este con la espada! ¡Oh, se ha caído! Ya, se le ha caído la espada, pónselo. ¡Oh, y ese que tiene! ¡Una corona! ¡Ah, no, este es para el cofre del tesoro! ¡Qué tonta! Bueno, pero se la puede poner porque si el cofre es suyo... No. Bueno, a ver, que voy a ver lo que hay. Déjalo ahí antes de sacarlo, que voy a ver lo que hay. ¿Esto dispara? Un cañón, hay un cañón, ¿no? Pero que no lo veo, quita la mano un momentito. Es que quiero... Ahora lo sacas. Un cofre y las monedas y el barco pirata. ¿Voy a sacar el barco? Venga, saca el barquito pirata. ¡Ah, vale! Tienen un mapa y todo. Tienen un mapa, chicos, del tesoro. Ahí tienes las monedas. A ver. ¡Cómo molan! ¡Ah, sí! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a disparar. Voy abriendo esto mientras tú ves eso. ¡Dispara! ¡Mira, papá! ¡Cómo mola el barco! Papi, mira, por encima. Dispara el barco, dispara el barco. A ver. Nunca nos dará. Espera. Mira, lo que está muy chulo es que se puede mover. A ver, pero. ¡Dispara! ¡Hala! No le has dado. A ver, lo voy a intentar. Pon aquí el cañón para que lo vea. Venga, a ver. ¿Qué? Venga, ahí lo veo. Quita el dedito este. Ahí, dispara. ¡Toma! Ahora sí le has dado. Y le has dado además al tiburoncete. ¡Jolín, cómo mola! A ver, otra vez. Quita el dedo. ¡Toma! Ahora la vela. Y ahora el cofre. A ver si se puede abrir. Se puede. Venga, mételas. Mete las moneditas en el cofre. A ver. Espera, ponlo aquí. Cabra. Espera, coca. Oh, pero esta no, no la cabe. Espérate que se me cae. Se ha caído aquí. Toma. ¿Qué fue? Mira, déjalo ahí. Que lo voy a grabar. Para que se vea. No. La corona aquí, mira. ¿Dónde? Pero no cierres el cofre. Bueno, venga. A ver, así. Ya vienen estos. Surcando todo. Maratón. Oye, este quería el cofre, que lo sepas. No, ven. ¡Arr, marineros! Vamos a surcar mar a toda vela. Espera, a ver, que lo voy a colocar. Oh, cómo molan. Sí, señor. ¡Cuidado! ¡Viene un tanque! ¿Cómo que un tanque? ¡Eso es un cañón! Vale, un cañón, lo que sea. Venga, a ver si le das. Una, dos, y... ¡Toma!
Venga, último cuidadito, tiro y abrimos, y abrimos los coches. Que quiero echar carreritas. Que nosotros si todavía tenemos. Char. ¡El cofre del tesoro es mío! ¡Hola! Venga, vamos a abrir el. Ponlos aquí. ¡Oh! ¿Vas a meter a los piratas en el autobús? Nosotros también queremos arriba. Hombre, claro, ellos cuando bajan del barco tendrán que moverse de alguna manera. En autobús, en metro, en patinete. Por cierto, chicos, me he comprado un patinete para ir a patinar con Abby. Es verdad. Súper chulo. Mira, Abby, ahora puesto... que son. Espera, que hemos puesto la foto del patinete en el Instagram de Jugando con Abby. Seguida Jugando con Abby en el Instagram y veréis el patinete que tengo yo y el que tiene Abby. Papi. Venga, a ver. ¡Oh! ¿Cómo se mueven? Sí, señor. Venga, pues vamos a abrir esto y ponemos a los pilotos de carreras. A ver, ¿cuántos son? Tres. Tres. Es que... ¿Te caben? ¿Te caben? Sí, te caben. Hay cuatro sitios. Bueno, pero aquí hay más. Tenemos todos estos zombies. Y van a ir... Pon el autobús aquí, a este ladito. Oye, el barco pirata. Bueno, el barco pirata ponlo ahí. Sí. Y ahora... los coches de carrera. Que tiene tres coches de carreras. Y tres conductores. Tres conductores, el podium, la copa. A ver, que yo hago aquí un boquetito. Espera, no tienes más. No hace falta que tires más. ¡Ah! ¡Mi dedo! Me yo has no hecho he sido, daño. Yo no he sido. ¿Por qué? Me has hecho así. Ah, pues perdona, daño. Hija. Si estaba tirando. Si no te he tocado el dedo. Si me lo has tocado. Oh, pues creía que era un zombie. Venga, ya he hecho el boquetito, tira. Es que como tienes las uñas pintadas de azul, pues creía que era un zombie. Oye. ¡Oh, otra copa! Ah, no, otra no, la única. Que el otro es una corona. Ya está. Tira tú. ¡Podio! El podium te gusta. Es que es muy molón. Las banderitas. El corredor azul es el que va a ganar, sin duda. El coche azul. ¿Cómo mola? Voy sacando los coches. Hay un coche amarillo, otro azul y otro rojo. Vamos a echar una carrerita y recordad, chicos, que vamos a hacer el reto de la torre de zombies más grande del mundo. Mira, papi. ¿Qué? Los ganadores hasta ahora han sido... Luis Zombly. ¡Ah, ese es! Ese es el que vi yo por el pasillo. Este es el que lo ha traído. Ah, y por eso está empaquetado. ¡Luis Zombly! Es el Luis Zombly. Ese ha sido el que nos ha traído todo esto. Está empaquetado. ¡Mira la copa! ¡Cómo mola! Que la copa no cabe ahí. Espera, que le tienes que poner la banderita. Ponlo aquí para que... a ver, ¿esto cómo va? Ah, esto va detrás, ahí detrás. No, esto va adelante. No, delante no, que me lo tapa todo. Ahí detrás. Y si no, no veo. Y la copa aquí delante también. Ahí. Y los coches, si quieres, los puedes poner a los laditos. Venga, que lo voy a coger. Este de este. ¿Y el tercero? Y este, detrás. Este. Ah, ahí, muy bien. ¿Y la copa dónde? Ahí delante. Aquí, porque es suya. Ah, porque ha ganado el azul. ¡Cómo mola! ¡Campeón! Y por eso está haciendo así. Ah, por eso tiene así de... Ah, pero mira, este le han dado una copita a ese. Es un vaso. O sea, es una copita de tercer... puesto y lo has puesto en el segundo, ese es el tercero. Ah, no, ese es el segundo, el tercero no tiene nada. Le han dado un besito y ya va que se mata. carrerita. Es el azul, que es el que va. El azul va en el coche azul, claro, por eso gana. Sí. El verde va en el coche amarillo. No, este va aquí para que no tenga, para que no tenga muchos colorines, sí, para que no sean iguales. Venga, ahora donde la carrera es hasta dónde, hasta aquí. Venga. A ver, la copa. Esto va aquí. Pero tú las vas. Tíralos tú y yo los grabo. Venga, a ver. ¿Tú cuál eres? Yo soy el. Soy el azul. Venga, parados, listos. Ah, no, de uno en uno. A ver cuál llega más cerca de esto. Vale, no, tienen que entrar por aquí. Venga, a ver si entra. Venga, a ver si entra. Uno, dos y... Oye, así no vale. Ah, que estás probando, ¿no? Estoy calculando. Venga, calcula. Venga, tira. Uno, dos y... ¡Guau, qué mal! ¡Qué mal! Pero... ¡Toma! Pero de uno en uno. No te vuelvas loca. Me vale, toca. De uno en uno. Me toca. De uno en uno. El primero que entre gana. Venga, a ver. ¡Guau, ese nada! Este nada. Me toca. Ah, ¿y a mí cuándo me toca?
Nada, qué mal, nada. Los está rompiendo todos. A ver, tercero. ¡Guau! Wow, lo has hecho mal a propósito. Lo has hecho mal a propósito para que gane el azul. Me toca. Me toca no, una. El azul es mío. Bueno, pero déjame que yo juegue con el azulito también. Venga, una, dos, sí. ¡Ay! ¡Casi! Me toca. No, no, que tú has tirado los tres. Me toca. Cabe, los tres. Espera. Sí, cabe, sí, cabe. Cabe perfectamente. Sí, cabe. Venga, que tiro el rojo. Una, dos, sí. ¡Toma! Ganador. Oye, que eran varias carreras. En mi carrera ha ganado el rojo. Me toca el amarillo. Me toca el amarillo. Y después tiras tú los tres. Uy, lo siento. ¡Qué mala eres! No he podido ser. Una, dos, sí. ¡Toma! Oye, qué vicio tengo. Me toca con el... No, tía, lo has hecho. Me toca. Venga, te toca. ¡Toma! Sí. El amarillo. ¡Toma! Te toca. El rojo. ¡Toma, campeona! Ya, 3 a 2. Y ahora abrimos sobre. ¡Ah! El podio. El podio ya lo hemos hecho. ¿Lo vas a hacer otra vez el podio? Mira, a este le daban de premio una corona mejor. ¿No? A ver que lo grabe con la corona, ¿cómo queda? ¡Jolines! ¡Qué molón queda! ¡Qué molón queda! Con su coche y la corona y la coronita. Bueno, pues ahora, después de esto, espero que os haya gustado, chicos. Vamos a despejar las cositas estas, las vamos a quitar porque vamos a hacer la torre de zombies más grande del mundo. Ya he empezado. Repetido. Bueno, no pasa nada para la torre. Van a ver, repetido seguro, a ver. Ah, Candy Shop, sí, ya lo teníamos del otro vídeo. Pero para la torre da igual que esté repetido. Ah, no, pero el muñeco es distinto. ¿El muñeco no lo tenemos? ¡Mola! Bueno, voy a poner por aquí muñequitos. Y vamos a hacer la torre más grande del mundo, chicos. Os retamos a que hagáis una torre gigante también de zombies. ¡Pizza! Este no lo tenemos. Porque esto se puede... poner uno encima pero de otro. El muñeco sí lo tenemos. Que da igual, si esto es para hacer la torre. Mira, voy a hacer una torrecita y luego ya. Venga, pues a ver, sigue abriendo. Bueno, voy a ir echando los sobrecitos ahí, si no. Es que esto es más fácil con una tijera. ¡Oh, cómo mola ese moradito, ¿no? Son burgers. Yo voy a ir abriendo con las tijeras más rápido. Pues que te quedes tú listo. El dentista. ¿Un dentista? Así que fui yo el otro día. ¡Un hotel encantado! Bueno, pues ya hemos abierto todos los sobres que sí, tenemos un montonazo de cajitas que son. Nos ha tocado uno. ¡Oh, uno dorado! ¡Sí, señor! Bueno. Recordad que dentro de cada casita hay un zombling dentro, ¿eh? Pero ahora no vamos a sacar los zombling porque lo que vamos a hacer es que... El reto. El reto que habíamos hablado de hacer una torre más grande del mundo. Entonces, Xavi y yo vamos a ir haciendo una torre y a ver a quién se le cae primero, ¿vale? Quien venga. Se le caiga primero pierde. Quien se le caiga primero gana. No, quien se le caiga primero pierde. Y el que gane tendrá... como un trofeo y el segundo la corona. ¿Ves? Bueno, yo me lo pondré en el dedo gordo. Yo seré el ganador, por eso me ha tocado la corona. Digo, la copa. ¿Ponemos aquí? No. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Y el reto de la torre de zombie más grande del mundo mundial empieza... Bueno, esto no hay tiempo. Pero vamos. 3, 2, 1, ¡ya! A ver... ¿Quién va a ganar? Chicos, ¿sabéis que voy a ganar yo, no? Yo me lo estoy tomando con calma. Pues. ¿Tú te lo estás tomando con calma? Venga, pues yo me lo voy a tomar con prisa. La voy a poner aquí. Oye, esa era la otra. ¿Qué otra? Ah, no. ¿Qué otra? Nada, nada. Que había otra torre. Oh. ¿Cómo se coloca esto? ¡Señoras y señores! ¡Ah, que la estaba colocando al revés! Menos mal que me he dado cuenta. Señoras y señores, en este momento Edu va a ganar el reto de la torre. Ahí ven los chicos. ¡Oh, que Abby me va alcanzando! Yo me lo estoy tomando con tranquilidad. Con tranquilidad, pero voy ganando. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver cuántos llevo yo. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Venga, te dejo que me alcances. 12. No. Sí, no, para no, que vayamos no, igual. Después ya seguimos. No. Cógete otra. Venga. 13. Oh, 13, la mala suerte. Seguro que se me cae ahora. ¡Uy! ¿Te acuerdas que te tocan en 13 euros y se te cae la copa? ¡Uy! Pero estos son Zomblins. El señor Luis Zomblin me ha dicho, me ha deseado buena suerte, que ganara yo. Cuando me ha dado antes a mí todo... también. Pero si tú decías que el señor Luis Zomblin no existía. ¿Ahora no qué? No me muevas. Si yo lo he visto por el pasillo, que me ha dado antes todas las cajitas. ¡Uy! ¿Cuánto llevo? Venga, te tengo que esperar. ¿Cuánto llevas? 13. Pues llevas una menos que yo. Venga, ponlo para que llevemos igual. Es que ya no llego más. Toma. Espérate, que ya. ¿Te no vas llego a poner de rodillas? Es que ya no. Ya, de pie. Es que ya no llego más arriba. Venga, ponte de pie. Ya no llego más arriba. Venga, pon que te al gano. ¡Oh! ¡Uy! Por poco se te ha caído. Te pongo una. Te pongo una. ¿Qué sé? Oye, pero tienes que alcanzarme, si no... Es que se me va a romper. Ah, pues si se te rompe, llevo una más que tú. ¡Uy! Tu torre está muy endeble, amiga. Tu torre está muy endeble, pero no te vayas. Ven aquí. ¿Qué? ¡Cuidado, no muevas la mesa! ¡Tía loca! Venga, ponme. Venga, oye, pero tú me tienes que alcanzar, pon una más. No, ponte. Ponte aquí detrás porque vas a tirarlo moviendo la mesa. La estás poniendo al revés. Venga. Pon tú a la vez que yo. No, porque yo llevo una más. Bueno, si se nos caen los dos he ganado, porque yo llevo una más, que lo sepas. Venga. Pues si se te cae he ganado. Toma, pon otra. Si se te cae te doy la revancha. Vale, espérate, ¿cuántas llevas? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Venga, pon otra y vamos iguales. Has puesto la dorada debajo. La dorada era para el premio. Se te va a caer porque la... ¡Pero es que me está moviendo! Yo no te estoy moviendo. La dorada era... La has puesto mal esa. ¿Por qué? Porque la has puesto muy mal. Fíjate qué mal la has puesto. Toma, venga. No, es que se me ha movido. Ah, pues si se te ha movido, mala suerte. Pienso ganar. Esta no me gusta que hace el mismo color. ¡Ah! ¡Te has asustado! ¡Te has asustado! Es que se ha movido, ha hecho... Se me cae. ¡Ah! ¡He ganado! ¡Quería ver cómo hacía yo la torre de larga! Bueno, he ganado. He ganado, chicos. Vamos a hacer otro reto que se me ha ocurrido. Abby, ven. Vamos a aprovechar el autobús. Vamos a hacer el reto encima del autobús para que sea más difícil. Pues vas a perder tú, ¿no? Venga, pon. A ver, chicos, segundo reto y revancha. ¿Dónde la vas? La dejo para mí. ¿La doradita? Te la cojas. Venga. Este es súper mega complicado. Yo he puesto dos y ya se me cae. Preséntate. ¡Oh! Además se mueve. ¿Ya? ¡Oye, no! ¡Qué truco más malo! Eso no vale. ¡Uy! ¡No! Chicos, tenéis claro que voy a ganar yo, ¿no? Ojalá se te caiga. ¡Para! ¡Ahora en serio! ¿Y antes que era broma? Sí. Oye, tu torre está muy torcida. Porquería de torre que tienes. ¡Buuuu! ¡Qué torre más mala! Chicos, primer reto que voy a ganar yo, primer reto. ¡Oh! Venga, que lo he hecho a propósito, que era una broma. Lo he hecho a propósito, venga. Chicos, los que creáis que lo he hecho a propósito, decidlo en los comentarios. Hola. Los que creáis que ha sido sin querer, ha sido sin querer. Yo creo que ha sido sin querer. Palabrita del niño Jesús, ponedlo en los comentarios. Yo creo que ha sido sin querer. 2, 3, uy, que la pongo al revés. 3, 4. ¡Ah! ¡Se le cae! Se le cae. Oh. Es que está muy mal puesta. ¡No!
Venga, yo aguanto. ¿Vale aguantar? ¡No! Yo creo que sí. ¡No! Sí, lo he leído en las reglas antes, el señor Luis Zomblin me lo ha dicho. ¡No! Voy a ver cuánto de larga lo puedo hacer. Pero en el auto... Venga, pues a ver si te alcanzo. Venga, a ver si te alcanzo. Tiri, ti, 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 soli. Soli, 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 son. Es que ya se me va a romper. Se te va a romper porque te pienso alcanzar. Una candy shop. ¡Ah! Venga, rápido, rápido, la última, la última. Tiri, ti, 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 tiri, ti, 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 ti. Pues es que es súper difícil en el autobús. Si se te cae por más alta, el que esté más alto gana, ¿vale? Pero es que es súper difícil. Yo me estoy apoyando en la tuya para que no se me caiga. Alá, eso vale. Eso vale. No. ¿Cómo que no? Aunque se te caiga, la más alta gana, ¿eh? Me estoy apoyando todo el rato en tu torre porque se me cae y me apoyo en la tuya. ¡Ah! ¡Hala, qué pedazo de torre has hecho en el autobús! ¡Ah! ¡Has tirado mi torre! ¡Ay, ¡Ah, ya no puedo saltar! ¡Has tirado la tuya! ¿Dónde vas, tía loca? ¡Vuelve! Bueno, yo creo que ha sido empate, ¿no? Venga, siéntate, no, siéntate. Vamos a ver. ¿Tú ganadora? Bueno, chicos, decid en los comentarios, ¿quién creéis que ha ganado el reto? Yo creo que ha ganado el señor Luis Zombie. ¿Y podemos hacer otro reto? ¿Cuál? Un reto a ciegas. ¿A ciegas? Sí. ¡Venga! Venga, que no me digan cobarde los chicos. Antifaces. Los tengo aquí, los antifaces. Uy. Venga, siéntate, pero ya siéntate bien, porque si no, yo empiezas mundo, a moverte yo y mueves de, la digo, mesa. Yo el de gatito. Venga, tú el de gatito, siéntate. ¿Pero qué lo hacemos? ¿Sobre el autobús o sobre la mesa? Sobre la mesa. Venga, sobre la mesa. No, sobre el autobús mejor. ¿No? No, porque no. Bueno, venga, sobre la mesa. Venga. A ver. ¿Los dos a la vez? Espérate, que tengo que coger la dorada por si acá. Venga. ¿Pero para qué quieres la dorada ahora? Que es mi base, que es mi base. Venga, pues empiezas con la dorada, porque eso te da suerte como te dio la primera vez que te pegué palizón, ¿no? Sí. Venga, podemos coger una y después ya sin ya no podemos mirar, ¿no? Venga, una, dos y tres. Venga, a ver, mi base. Ahora dirán... No, uy, lo que no sé es ni cuál es el derecho ni cuál es el revés, ¿cómo se sabe? Bueno, pues así más, más difícil. Dos. ¿Cuántas llevas? Ni idea. 3, uy, qué palizón te voy a dar. 4, 5. ¡Ah! ¡Gané el reto! No, pero ciegas. ¿Cuántas tenías? Si tenía todas estas. ¿Y qué? Me da igual. Otra vez. Ah, pues yo empiezo por aquí. Yo sigo por aquí. No. ¿Cómo que no? Sí. Yo sigo por aquí, que a mí no se me ha caído. A mí no se me ha caído. Yo quiero ver cuántas. ¿Cuántas pongo? ¿Cuántos llevo? Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yo voy a ver cuántas llevo. 1, 2, venga, cuéntalas y ya no miramos cinco, más. 5. Venga, ahora empiezo a contar. Yo llevo 6, tú 5. 7. 6. 7. 8. 8. Espera. ¿Llevas 8? Espera. Sí. ¿Llevas 8? Venga, ahora las ponemos a la vez para que llevemos las mismas, ¿vale? Sí. Venga, 9. Espérate, no pongas más. 9, ¿has puesto la 9? Sí. Venga, ahora espérate, la 10. Venga, vamos a por la 10. 10, y así los hacemos a la vez, ¿vale? Oh, espera. 10, los dos tenemos 10. Vale. Venga, la 11. Ostras, yo ya no sé ni dónde la tengo, la torre. Oh, a mí se me va a caer también. Pero si esa no ha sido mía. ¿Cómo que no ha sido tuya? Se te ha caído una. Sí, es verdad. Empate, hemos llegado hasta 10. Bueno, chicos. ¿Empate? No, empate, lo dejamos aquí, Abby. Podemos colocarlo en el tapete. ¿En el tapete? Vale, pero eso lo hacemos luego jugando nosotros, porque ya tenemos que despedirnos de los chicos. Despídete, ¿tú qué es lo que dices siempre? Que ya no te olvides de darle un like. Suscribiros al canal. Y con venga, y nos despedimos a ciegas, Venga. ¡Adiós! ¿Qué has hecho? No he visto lo que has hecho. Me iba a sentar y he hecho. Porque estaba así enfocada. Venga, siéntate y nos despedimos a ciegas. 1, 2 y 3. ¡Adiós! Si tengo la dorada, 5 puntos. ¿Qué? Si tengo la dorada, 5 puntos y gano yo. Ah, qué lista, ya lo tenías ahí cogido. No, venga, otra vez. Bueno.
Campeón, campeón. Oe, 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 campeón. ¡Oh, se me ha caído el campeón! Gané, 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 gané. ¡Campeona! ¡Guau! Wow, yo lo que voy a hacer ahora es ir abriendo los zomblings, que me molan un montón. Nos quedamos abriendo los zomblings. Vale. Bueno, chicos, nos despedimos aquí mientras vamos abriendo los zomblings, que es lo que mola mogollón, porque como hay tantos muñequitos diferentes. Y ahora tendría que sonar la música de ¡qué divertido es jugando con Abby! No sé abrir esta, me está poniendo nerviosa. Qué divertido es jugando. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre, Abby? Abierta. ¿Cómo se abre? ¿Me explicas cómo se abre, por fin? Sí, mira. Cógese aquí. Vale. Y ahora está mía. Es muy fácil. Qué divertido es jugando con Abby. Si estás conmigo será genial. Sigo sin poder abrirlo, soy el más torpe del mundo. Ya lo sabemos, papá, papá. Toma, yo los que no puedo... ¡Hala, cómo mola ese tiburón! Los que no puedo abrir te los voy dando a ti, ¿vale? Bueno, esto es un extra en toda regla, ¿no? Esto es un extra, ¿no? Bueno, yo me voy a quitar esto. Tú quítatelo para que no te digan que tienes pelos locos. Best Friend Forever seremos, lo vamos a petar. Best Friend Forever seremos, nadie nos va a ganar. Qué divertido es jugando con nadie. Si estás conmigo será genial. Qué divertido es jugando.